Bueno, con José Pablo Armas Martínez tenemos el agrado, de verdad, de producir en todas esas instalaciones acá en Zona 11 del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos, una charla con dos damitas. Yo así lo digo, son dos chavitas y encima son hermanas. Y dentro de adaptación a todo lo que es la vida del día a día, pues han hecho su espacio para entrarle al deporte, y en este caso al golbol, que se ha popularizado. Incluso aquí cubrí una final centroamericana, pero de muchachos, hace ya un tiempito. Así que bienvenida, cuéntale a la gente que te capta en Contacto Deportivo, en primer lugar, tu nombre y cómo has ido a la larga en la vida saliendo adelante hasta estar acá y siendo deportista de nivel. Gusto saludarte, de conocerte. Gracias. Mi nombre es Jennifer Higueros, persona con discapacidad visual. Hemos venido trabajando mucho lo que es la independencia, ¿verdad? O sea, desde temprana edad, lo importante que es aprender a manejarse, a poder llevar una vida ahí sí que como todos los demás. Y el deporte nos ha permitido de alguna manera también tener este momento de recreación que nos permite obviamente liberar tensión, aportar, ¿verdad?, al país deportivamente, perdón. Ha sido un gusto. No, eso es indiscutible, y en el día a día. Y en el caso tuyo, hermana, ¿tú cómo te llamas? Velvet Higueros. Velvet. Bueno, cuéntale también a la gente que nos está captando, pues, cómo has ido desandando esos pasos hasta estar acá y ser deportista de nivel en tu deporte. Bueno, nosotros, en lo personal, yo inicié muy chiquita en un deporte completamente diferente a este. Yo inicié en Eras mini. sí, tenía 7 años y inicié con las carreras de la luz y el sonido, de la carrera internacional, ¿verdad?, del Benemérito Comité de Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Y a lo largo de los años conozco golbol. En el 2012 me integro a los Juegos Juveniles de Golbol y me gusta el deporte, así que ya no lo dejo y lo sigo fomentando hasta la fecha. Realmente me ha gustado mucho porque es el deporte creado para la discapacidad, ¿verdad? No es un deporte adaptado y realmente la independencia que uno puede llegar a tener dentro de una cancha y sentirse libre, sin ayudas, poder desplazarse en un territorio, pues sí marcado, pero que uno se siente independiente, ¿verdad? Ha sido muy bonito, muy satisfactorio, la verdad, a nivel de inclusión social. Una de las mejores formas, ¿verdad? Y me contabas, y ahora lo compartes con toda la gente, Velvet, que prácticamente ligada de por vida al comité. Pues prácticamente yo desde los 2 meses de edad inicio en el Hospital Rodolfo Robles Valverde por la discapacidad. Luego ingreso a la Escuela Santa Lucía ya a hacer mi primaria. Me quedo en el programa que ellos tienen en su momento era programa de inclusión escolar, y luego la rehabilitación. Prácticamente he estado toda la vida en el comité, en el ámbito pues médico y deportivo, ¿verdad? Que siempre nos han dado ese apoyo porque es una de las instituciones que más fomenta la recreación y el deporte, ¿verdad? Como parte fundamental de la inclusión de las personas con discapacidad y que, como sabemos, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues el deporte es un derecho, ¿verdad? Y nos han apoyado mucho en poderlo fomentar y llevar a cabo. ¿Y cómo te metiste, fíjate lo que te voy a decir, a nadar en este deporte? Me refiero a, hasta ahora estás como pececito en el agua, me refiero a dominarlo. La verdad es que fue muy, muy bonito. La primera vez que me llaman y me dicen, mire, es que vamos a hacer deporte, pero no es correr, no es bala, porque ya lo conoce, no es nadar. Se llama golbol. Entonces fue así como, va, yo le entro, vamos. Materia dispuesta. Sí, la verdad es que el deporte para mí siempre ha sido una herramienta fundamental, algo que necesito en el día a día. Y bueno, me empiezan a enseñar la técnica. Obviamente nos daba un poquito de miedo el tener que esperar el balón sin saber dónde viene, porque una persona con baja visión pues trata de explotar ese poquito visual, ¿verdad? Y ahí pues cegados por completo en todo. Entonces sí, fue muy bonito
una experiencia muy bonita. El primer campeonato que estuve fue en Nicaragua, ya con selección mayor. Internacional. ¿Verdad? Internacional. Y una experiencia que me gustó y por eso sigo. Realmente. ¿Y qué función o posición desarrollas en el campo, Bel? Bueno, yo inicié como lateral. Inicié como lateral, manejo ahora central y ambos laterales. En las últimas elecciones que he participado, sí he ido como central. Entonces, puedo manejar cualquiera de los tres puestos. Gracias a Dios, en los casi 10 años de desarrollo del deporte, pues ya uno va teniendo una práctica más fuerte. Claro que siempre necesitamos, pues, el entrenamiento, todo el apoyo normal, pero ya uno va teniendo una clara forma de ver el goalball, ¿verdad? Bueno, pues de verdad que admirable. Ya vamos a platicar. Ahora estamos con Jennifer. ¿Cómo sientes que has logrado evolucionar para ir conociendo y ser ya una pieza importante en tu deporte también? ¿Y qué posición juegas? Ok, yo juego como lateral izquierdo. Digamos que esa es como mi fortaleza. He trabajado también de... Pude haberlo sido, pero no. Pero sí, hay mucha fortaleza del lado izquierdo. He trabajado también de lateral derecho, no de central. O sea, sí lo he practicado, pero no es que lo haga en algún partido oficial o algo, no. Me mantengo siempre de lateral. La evolución ha sido muy bonita, lo que les comentaba Velvet, o sea, la experiencia que uno va adquiriendo durante los años, lo que ha implicado, por ejemplo, permanecerse perseverante en el deporte. Digamos, hay que ser conscientes que en Guatemala el deporte con discapacidad es muy poco tomado en cuenta en ocasiones. Entonces, esa búsqueda de ver, por ejemplo, torneos o cositas así que podamos seguirnos preparando para ciertos eventos internacionales que se nos ha dado la oportunidad. La verdad, yo he trabajado más en la juvenil. La he hecho, mi primera experiencia con la mayor fue en Toronto 2015, ¿verdad? Que ya me uní con mi hermana al equipo de los grandes. La vuelta de Toronto, lejos. Sí, entonces fue ahí cuando yo ya me uní como que al equipo de los grandes. De lo contrario, solo estuve trabajando con los Codicader, que era para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, y obviamente también el pasar esa fase de juvenil, adulto, incluso hasta en los torneos se siente distinta la situación, pero es muy emocionante, la verdad. Es algo muy bonito y que nos permite, pues, como lo decía mi hermana, poder sentirnos tan independientes dentro de la cancha, a pesar de que estamos vendados de los ojos, y eso es la mejor sensación que nos puede dar. Sí, tiene una percepción sobre el sonido del balón, pero impresionante. Bueno, a nivel de estudios, ¿en qué andas tú, Jennifer? ¿A dónde pretendes llegar? Tengo el pensum cerrado en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Ay, qué bueno. Sí. Como dicen los gringos, congratulations. Gracias. Sí, pues en ese punto vamos en buscar lograr la licenciatura, claro. El camino no ha sido sencillo, ¿verdad? Hablar de inclusión en Guatemala en general, en todos los aspectos, siempre es un poco complicado, en cuestión de deporte, en cuestión educativa, ¿verdad? O sea, todo en cuestión laboral, es otra situación. O sea, entonces, creo que si se ha logrado llegar hasta donde se está, es el apoyo, ¿verdad? Hay un papá y una mamá, una familia atrás, que mi hermana Velvet, y una más, que es la mayor. Entonces, ese respaldo de familia, el de vamos, ustedes pueden, hay que intentarlo, nada se pierde, ¿verdad? Creo que eso es lo que lo alienta a veces mucho a uno a continuar y a ir ahí sí que pasando como esas barreras, ¿verdad? Que uno se va encontrando conforme uno va creciendo, porque uno de niño a veces siente que, ay, pues uno se siente que todo perfecto, pero ya cuando uno va creciendo se da cuenta de que la sociedad nos pone como en diferente posición, ¿verdad? Entonces, ha sido un reto, pero seguimos en la búsqueda de más. Y demás, y hablando de que eres una mujercita, ¿ya tienes novio? Estoy casada. Ah, ¿estás casada? Ah, muy bien, ¿ya viste? Muy bien. ¿Y ya tienes descendencia? Sí, tengo un hijo. ¿Qué edad tiene tu pequeño?
4 años. 4 años. ¿Y vienes, vendrá otro más o ya con uno se van a quedar? Yo creo que solo con él. ¿Y en el caso tuyo también casada? Sí, ya casada y 2 bebas. Te va ganando 2-1 tu hermano. Sí. No. Entre las dos. Sí. Sí, hay una hermana más grande. Pues sí, 2 hijas, bebés, una de 5 años y una de 2, y también ahí. Ya ahí, ya. Impulsar a Jennifer que el 2-2. No, yo pienso que es un reto también ser mamá, entonces. Ya. Yo digo que con uno estamos bien. Y a nivel de estudios, ¿qué? ¿Tú eres ya también profesional? Pues ya me han jalado las orejas, pero estoy en periodismo, estudiando periodismo, sí. ¿Colega? Pues ojalá, ya espero pronto. Realmente sí me han jalado las orejas bastante. Y el tirar la toalla se me ha dado muchas veces. Tal vez por el mismo tema de que todos vamos creando una percepción diferente y un carácter diferente, y yo digo, no se puede, entonces vámonos, y aquí estamos estudiando periodismo. Sí, no, realmente mi sueño, el inicio, por lo que yo miraba que pasaba con las personas con discapacidad, por lo que me pasaba en los colegios o como me molestaban, yo decía, voy a ser abogada. Exacto, yo decía, no, aquí voy a ser abogada, pero realmente pues el sueño a veces uno puede cambiarlo, ¿verdad? Y puede ser no solo ir y defender, sino ser la voz de otras personas, ¿verdad? Entonces, por tema de discapacidad, boto la toalla a los años de estar estudiando. Y mi mamá me dice, pero es que yo siempre pensé que ibas a ser periodista. Tenías un maneje, me dice, te gustaba estar en todos los actos, estabas aquí. ¿Por qué no? Me dijo yo. Ahora estoy pues en esto y yo espero que realmente pues siga fluyendo como va y estar graduada lo más pronto posible, ¿verdad? Ahí me invitas cuando te gradúes. Bueno. Bueno, pues un gusto, un placer, una admiración acá de esta charla con dos hermanitas, en el caso de Jennifer y Velvet, ya cerrado pensum en el caso de relaciones internacionales. Con razón se fue hasta Toronto, donde quiere recorrer el mundo en el caso de Jennifer. Y para concluir esta charla acá en Contacto Deportivo, ¿qué sugerencia, qué consejo le das a personas que tengan ese tipo de discapacidad u otra para que salgan adelante en la vida? Porque sí se puede. Claro, que no esperen un no de respuesta. Uno sabe lo que puede dar, uno se conoce mejor que nadie, que realmente para mí el deporte ha sido un tema de inclusión muy grande y considero que es una herramienta que tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Tenemos cancha, pueden hacer deporte, pueden integrarse en un grupo de discapacidad, hacer su rehabilitación, y realmente las recompensas en el área, en el ámbito deportivo, han sido muy buenas, muy gratas, y recorriendo el mundo, la verdad es que qué mejor forma que traerle. Sí, la verdad es de que ha sido Nicaragua, prácticamente Toronto, Nicaragua, Panamá, El Salvador. O sea, realmente es muy bonito el tema deportivo, y qué mejor que traer una representación digna a Guatemala, ¿verdad? Una medalla de oro, un cuarto lugar en Toronto, que era ya un para panamericano, o sea, ya era otro nivel, y realmente eso es lo que se busca, ¿verdad? Más personas que se integren en golbol, en atletismo, en tantos deportes que pueden realizar como discapacidad, ¿verdad? Ella central, aunque sea también lateral derecho, en el caso tuyo izquierdo, aunque no es zurda. Bueno, ¿tú qué le puedes decir a la gente ya para concluir la charla, Jennifer? Pues sí, que apoyen el deporte, ¿verdad? Que apoyen el deporte, o si gustan practicar un deporte también. Siento que incluso, para ser honesta, mi forma de ver las cosas, incluso la situación que se está viviendo actualmente, que pasó con lo de la pandemia, lo mejor que puede hacer uno para estar bien es practicar un deporte, ¿verdad? Es como una manera de mantener un equilibrio
entre lo que es el día a día, entre la realidad que se está viviendo ahora. Es un momento de despejar la mente y poder hacer que el cuerpo evolucione de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, el home office ha hecho que muchos estemos todo el tiempo sentados, es un nivel de estrés, no saber diferenciar entre el horario de trabajo, de la casa, ¿verdad? Entonces, practicar deporte, interesarse en algún deporte, sin importar cuál sea, pero que se animen, que lo hagan, por cuestión personal y pues a las personas que nos gusta ya otro nivel, de que es la participación internacional, pues que también lo hagan, ¿verdad? Es de ponerle todas las ganas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá podemos pues practicar, se nos permite utilizar el gimnasio, entonces hay maneras de poder hacer deporte. Indiscutible. Y de verdad que un gusto tanto para José Pablo como para su servidor, pues compartir unos minutos con personas de esta calidad, las hermanitas Higueros, en el caso de Jennifer y Velvet, y también Jennifer. Y les deseamos a ellas y a toda su familia, a la familia de todos ustedes, lo mejor de lo mejor en estas fiestas que tenemos tan cerca del advenimiento del Hijo de Dios y luego el cambio hacia el 2022, que esperamos sea mejor que este 2021 que estamos casi concluyendo. Bueno, después de tener esa parte inicial de charla con Jennifer y con Velvet Higueros, pues ahora vamos a hacerla y desarrollarla con su conductor, no solo de ella, sino de todo el grupo. En este caso es Eliseo Orozco. A grandes rasgos, cuéntenos cómo llegó hasta acá y sobre todo relatarle que no como ellas, que prácticamente nacieron con esa limitante física, pues usted la vida fue la que, y una guate, yo digo guate es guate, y lo que a usted le ocurrió pues precisamente es algo enmarcado dentro de la violencia galopante que tiene este querido país. Gusto saludarlo y conocerlo. Gracias, muy amable, Gustavo, es un placer para mí conocerlo y sí, como usted lo mencionaba, pues yo soy víctima de la violencia en Guatemala y en el 2008 pues una bala perdida me pasó enfrente y me quemó los dos ojos, quedándome como persona con ceguera total en ese momento. Y a partir de ese momento pues empezamos la etapa de hacer las cosas sin la luz prácticamente. Venimos acá al Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala y en septiembre del mismo año inicio mi proceso de rehabilitación. Y pues dentro de los diferentes programas que tiene el Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala está el programa de recreación y deportes. Entonces ahí me incorporo. Cuando yo tenía la visión, pues también jugaba fútbol. Y entonces jugaba de defensa y volante, ¿verdad? Entonces me incorporo acá y prácticamente desde el 2015 estoy, podríamos decirlo, en un entreno continuo, en una rutina de por lo menos 2 o 3 veces por semana. Y pues así fue como llegamos al deporte del fútbol 5 adaptado para ciegos. Bueno, me decía fuera del micrófono que usted es oriundo de San Marcos, no sé si de cabecera o alguno de los 30 municipios que tiene, pero ¿qué piensa de Deportivo Marquense, que ahora en 2 sábados sucesivos, este 4 y el 11, va a disputar, ganar el título de primera división, al margen que ya tendrá el derecho final de temporada de pelear otra vez por regresar a una categoría que no debe abandonar, en este caso a la Liga Nacional? Sí, gracias. Creo que pues yo soy originario de San Pedro, San Marcos, y el vecino y amigo de Marquense. Pues cuando éramos jóvenes, pues militamos en las filas del Deportivo San Pedro, sí, Puro Checano. Pero creo que el Deportivo Marquense, cuando estuvo en Liga Nacional, pues hizo un buen papel, ¿verdad? Siempre los equipos tienen su etapa de crecimiento y después cuando algo empieza a cambiar, se vienen hacia abajo, pero de todo corazón deseamos que el Deportivo San Marcos vuelva nuevamente a estar en Liga Nacional y así brindar un buen espectáculo a todos los vecinos de allá de San Pedro y San Marcos, ¿verdad? Sí, hemos tenido la oportunidad con José Pablo Armas de estar ahí en el Estadio de los Gallos y unas porras, pero sí, impresionantes en el apoyo. De verdad que es lástima que una afición así tan seguidora no haya logrado que su equipo, porque está probado y probado y probado, y todavía sigue probando a esta altura, pero
Ya vendrá, digo yo, el momento en que sea el propio de los chicanos. Cuéntele a la gente acá en Contacto Deportivo, Eliseo, cómo se maneja con el grupo, cuántas veces entrenan a la semana. Habrán tanto Jennifer como Velvet de competencias internacionales. En el caso de Jennifer, que debutó en Toronto, que yo le dije que no era allá a la esquina, a la vuelta de la esquina, sino que, o sea, aquello de recorrer el mundo y adaptarse, ambientarse y destacar. Sí, en el tema del fútbol sala, pues es un deporte en donde se requiere de mucha concentración como primer punto, porque uno tiene que escuchar el balón, conducirlo entre los pies y seguidamente también escuchar las instrucciones tanto del entrenador, del guía, y también tiene que hacer a un lado las voces que vienen de los guías del otro equipo, ¿verdad? Entonces es un cúmulo de información que el cerebro de uno recibe, pero que la concentración lo lleva uno a eso. Nosotros, como el equipo del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, hemos representado a Guatemala en diversas instancias. En el 2015 existió un campeonato de en donde estuvo participando México, Guatemala, El Salvador. Y en el 2016, pues fuimos a Honduras. Luego en el 2017, que ya fue el campeonato clasificatorio para el Mundial, se realizó acá en Guatemala, porque en Centroamérica esta es la cancha adaptada para practicar este deporte con las mejores condiciones a nivel centroamericano. Y también es por eso que hago como que remarcar que nuevamente en el 2022 Guatemala va a ser por tercera vez la sede de los Juegos Centroamericanos. Entonces les decía que en el 2017 tuvimos el clasificatorio al Mundial, ¿verdad? Lamentablemente quedamos en segundo lugar, Costa Rica nos ganó por penales y para esta región de Centroamérica, IPSA, que es la entidad reguladora del fútbol para ciegos, solamente otorga un pase para esta región, un boleto. Entonces quedamos fuera. Y en el 2019 pues se realizó un campeonato solamente de ranking, también centroamericano, y que también pues Costa Rica quedó en primer lugar y Guatemala en segundo lugar. Ahora pues ya estamos trabajando para el campeonato, para el clasificatorio, y esperamos que esta vez pues podamos hacer un buen trabajo. Las rutinas de entreno, tenemos lunes, miércoles y sábado, ¿verdad? Dentro de esta cancha, y pues también hacemos trabajo físico en el gimnasio del comité. Nos estamos preparando para eso, y como persona también he participado en el evento de San Luis Potosí en el 2018, que fue prácticamente la Copa Libertadores de fútbol sala para ciegos. Ahí estuve participando con un equipo de Guatemala que se llama Tiburones, y pues estuvimos participando ahí. Entonces creo que el deporte le abre a uno muchas puertas, pero sobre todo le da a uno mucha confianza, mucha destreza, mucha ubicación y orientación. Bueno, pues escucharon ustedes, él es Eliseo Orozco, me hizo recordar al licenciado Alfonso Orozco Velázquez, que es oriundo de San Pedro, de repente Eliseo es su sobrino, pero algo por el estilo, que hay muchos Orozco y Velázquez ahí en San Pedro. Encantado de conocerlo y felicitaciones por todo el empeño y los logros. Sí, gracias. La verdad que este deporte a mí me llena mucho, me gusta bastante, y pues adaptarme a esta discapacidad y jugarlo ya con las condiciones de esta discapacidad es para mí un reto, ¿verdad? La ansiedad en algún momento tiende a ganarle a uno, pero yo creo que con trabajo, con disciplina, podemos lograr muchas cosas.